Giovanni Villalobos también anunciaba que pronto, quizás antes de Semana Santa, se conocerían detalles, pero ya el alcalde Luis Caldera ha adelantado algunos puntos. ¿Usted nos podría especificar cuándo va a entrar en ejecución este decreto? ¿Cómo va a ser la distribución de los alimentos prioritarios para los que se van a vender en las sedes de mercado, de que ahora Bicentenario va a ser un centro de abastecimiento? ¿Cómo va a ser todo eso? Toda esa descripción la vamos a dar en las próximas horas. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya iniciamos un plan de distribución de alimentos especial. Ya el presidente anunció dos temas importantes y el vicepresidente ejecutivo. Primero, el incremento proporcional para los trabajadores de la administración pública y privada dentro del esquema de incremento del sueldo mínimo, ya decretado. Y después, la tarjeta especial de alimentación que va a ayudar inicialmente en el Zulia unas 10.000 familias, entre 10 y 12.000 familias. Pero además de eso, el plan que tenemos por desarrollar, que estamos ya iniciando su ejecución, para que lleguen de manera suficiente los productos a todos los centros de distribución del Estado. Eso lo vamos a detallar en las próximas horas con muchísima calma. ¿Se confirma entonces, como lo que decía el alcalde Luis Caldera, estos productos regulados serán distribuidos solo por la red de Mercal Bicentenario? ¿Será de esta manera? El plan se va a explicar en detalle. Okay. El plan se va a explicar en detalle para los productos que vienen importados con el dólar preferencial. Pero vamos a tener una cantidad de productos que van a estar llegando muy por debajo de lo que significa el dólar del bachaquero. Porque si tenemos el dólar today con todo su manejo, nosotros tenemos la percepción clara de que el dólar bachaquero, si aquel lo tratan de poner a 1.000, el dólar bachaquero quiere poner por lo menos a 2.500, 3.000 bolívares por dólar con los precios que está poniendo, esa distorsión que significa el dólar bachaquero, que es un abuso, que es una inconsciencia. Y vamos a establecer en las próximas horas cuál va a ser el lineamiento para dar la batalla definitiva contra esos abusos y contra esa inequidad tan, tan bárbara que se da con... ¿Quién va a ser el coordinador de esta nueva plan para los... En el Zulia, el gobernador del Estado. En el Zulia, el gobernador del Estado. Yo tengo que asumirlo por la delegación que me da el propio presidente y por la delegación que me está dando, que me da el pueblo y por la necesidad que está surgiendo. ¿Cómo va a actuar esta medida con el decreto que se da? La vamos a explicar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos encuadrado dentro del decreto presidencial, todo encuadrado. Gobernador, las familias que se van a poder atender en esta nueva infraestructura que se inaugura en este materno infantil aquí en Cuatricentenario. Aquí vamos a tener la posibilidad de recibir, digo, familias de toda esta parroquia, que es una de las más grandes de Venezuela, más grande incluso que una cantidad de municipios del país. Vamos a atender de la Chamarreta, vamos a atender de Lomitas del Zulia, vamos a atender de Pradera Alta, de Pradera Baja, vamos a atender de los Plataneros para acá. Esto tiene una de las zonas más pobladas de Maracaibo y la disposición que yo siento tanto en el secretario de Salud como en la directora, en la subdirectora y en el personal que está laborando en este centro es calidad humana y plena entrega al servicio de la gente. Bien, muchísimas gracias. A continuación, el 500 mensuales. Pero no me lo dijiste. Cerca de 3.500 personas serán atendidas en esta nueva infraestructura que están siendo inauguradas el día de hoy acá.